Senis, qué bien que hayas venido. Hacía mucho que no te veía. Hemos oído cosas horribles, cielo. Sí, hemos oído cosas muy raras. Oh, ¿qué cosas? ¿Va todo bien? Claro. Por ahí dicen que te has ido de casa. Oh, claro que no. Solo necesitaba un pequeño descanso. Eso es todo, ¿sabéis? Luego hablamos. Está bien. ¿Has visto a Yamre? Jenk. Felicidades, hijo. Sabía que todo te iría bien. Ah. ¿A qué ha venido esa? No lo sé, cariño. Quizá todo esto haya sido demasiado. Zain. Bueno, yo ya me iba. ¿Tan pronto? Ya me he quedado demasiado. Vale, ya nos veremos. Claro, cielo. ¿Se puede saber qué haces aquí? He venido por mi hijo, Aga. Quería estar cerca de mi familia en un día así. ¿Todavía crees que eres parte de esta familia, Senis? No te molestes. Yo ya me iba. Sí, será lo mejor. Siempre igual. Oye, mira por dónde vas. Ten cuidado tú, idiota. ¡Abre la puerta! Se está despertando. ¡Abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¡Vamos! Jenk. ¡Abre la maldita puerta! Jenk, ayúdame. Jenk. Ábrela. ¡Baja la ventanilla! ¡Vamos, abre! Ah, lo siento, estamos un poco tensos aquí dentro. No tiene nada que ver con usted, lo siento mucho. Disculpe. Escucha, no es el momento de discutir con nadie. Se va a despertar, vámonos. Vamos. Sí, habla. Está hecho. Tienen a la chica. Voy a llevarles el dinero. Esta gente va en serio. Quieren su dinero. Vale. ¿Tú crees que podrán hacerlo? ¿Crees que van a ser capaces? No se preocupe. Saben lo que hacen. A uno de ellos lo conocí en la cárcel. Son todos profesionales. Está bien. Ya te he dicho que quiero zanjar esto esta noche. Te llamo luego. Esto es lo que pasa, Yemre. Si me desafías. Damla, ¿no? Sí, soy yo.
tal estás? Bien. Perdona. ¿Qué pasa ahora? Damla, no me gusta nada ese hombre. No quiero que se te acerque. Ah, ¿esto es un déjà vu? ¿Qué? Nada, nada. No es nada. De acuerdo. ¿Has visto a Yemre? No, no la he visto. Iba a contarme algo y ha desaparecido. Bueno, yo ya me voy, hijo. Nos vemos. Nos vemos pronto. Papá, no me malinterpretes, pero... ¿Estás seguro? Me siento halagado, claro. Pero seguimos necesitándote en la empresa. ¿Y si te has precipitado? Estoy convencido de que este es el momento adecuado, Jenk. Además, siempre estaré a tu lado, hijo. No te preocupes. Yo sé bien que este alumno superará al maestro. Estoy muy orgulloso. Felicidades, hijo. Nos vemos pronto. Hasta luego, papá. Ha convertido a su hijo en el invitado de honor de tu noche. ¿Qué clase de hombre es tu tío? Cállate. Hola, primo. Mi tío ha tomado una buena decisión. ¿En quién iba a confiar más que en su hijo? ¿No pareces muy feliz? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No. ¿A ti te da miedo ocupar el puesto de tu padre? Caballeros, tranquilos. Esta noche no solo es importante para los Karachai, para nosotros también. Esperad a que termine la fiesta. Por favor. Abuela, ya está, ya está. Oh. Oye, me da miedo que te siente mal toda esa comida. No has parado de comer. Ya lo sé. Abuela. ¿Qué? Senis. Seguro que está planeando algo. Eso ya lo sabía. Ella es así, niña. Es su única razón para vivir. Abuela, abuela, ¿acaso no sabes qué es esto? No es agua, lleva alcohol. ¡Ay, Dios mío, no! Al final te vas a emborrachar. ¡Calla, niña! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Vamos. Dios mío, no es culpa mía. ¿En serio? ¿Yo qué iba a saber? ¿Algún problema? ¿Va todo bien? Claro, no hay por qué preocuparse, hombre.